Hola familia, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y a aquellos los que se van a conectar. ¿Cómo están en este domingo? Creemos que vamos a tener un domingo bendecido el día de hoy. Así es. Vamos a darle oportunidad a que se sigan conectando más personas y ahorita comenzamos con el servicio. No sé si nos podrán poner ahí en el chat de qué parte nos están mirando, de dónde están conectados. Y también les pedimos, por favor, que si puedan compartir esa transmisión ahí en su página de Facebook, háganle en share en su página de Facebook para que más personas puedan mirar el mensaje que traemos el día de hoy. Estamos esperando que se sigan conectando más personas. Ahorita comenzamos. Sí. Saludos desde Guatemala, querida. Qué rico, Yomara Salazar, bienvenida a este espacio. Hola, Belsasar, bienvenido desde Chicago. Mi amigo Belsasar, te mando un abrazo, mi hermano. Gracias por estar conectados con nosotros. Desde Chicago, wow. Desde Chicago, mi amigo Belsa. Desde Chicago, pero es del DF. Sí. Está esparcido. Está esparcido. En Estados Unidos, qué rico. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Estrella. Ella está. ¿Dónde estás, Estrellita? ¿Dónde estás tú? Gracias a todos por acompañarnos. Estamos dando un poquitito de tiempo para que se conecten los demás. Y también los... la familia de Bethesda se conecte y podamos tener Iglesia en Casa, que ese es nuestro deseo, continuar este lugar o este espacio, continuar con el llamado de Dios a nuestras vidas y hacer este espacio un lugar seguro también para otros y también que otros puedan ser fortalecidos, sean llenos de esperanza, que otros puedan retomar fuerzas, unos a otros retomamos fuerzas, así es que ese es un espacio para esto, dice Chilango de corazón, dice, ok, The Witter, está Estrellita, saludos de por allá. ¿De dónde más nos sintonizan los que se están conectando? Pónganos aquí para mandarles saludos. Estamos experimentando un tiempo bien bonito, diferente, pero a todo le tenemos que tomar ventaja. Así y es. Iglesia en Casa se formó para tomar ventaja. No, o sea que realmente podemos entrar a mucho más casas y poder traer una palabra de esperanza, de fortaleza. Y aquí estamos unidos en este nuevo domingo del mes de agosto. Así es que... Así es, y bueno, vamos a empezar con el servicio el día de hoy. Y sé que estamos viviendo momentos difíciles el día de hoy. Es una etapa difícil y aún es una etapa nueva para todos nosotros. Este virus ha pegado, esta pandemia ha pegado en mundialmente y sé que estamos viviendo tiempos difíciles, en tiempos de crisis, pero está una palabra que me encanta que está en Mateo 6,
versículo 33, y sé que en estos momentos todos estamos pasando por crisis, todos estamos pasando por momentos difíciles, aún financieramente, y viene la preocupación, sí. y viene el estrés, viene el cansancio, viene la fatiga, viene muchas cosas que nos afectan a nuestra relación con Dios. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 33, hay una palabra que me encanta, que dice el Señor: así que primeramente busquen, dice, el reino de Dios y su justicia, y se les dará, dice, todo, dice, lo que ustedes necesitan. Versículo 34, dice, no se preocupen por nada, dice, por nada. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana, dice, trae sus propias preocupaciones. Dice, cada día trae sus propios problemas. Así que les voy a pedir en esta tarde que no se preocupen por el día de mañana. Que estén en lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Sé que Dios, que papá, te trae una palabra de bendición para ustedes. Yo sé que mañana algunos van a trabajar, algunos se están preocupando cómo le van a hacer, si va a haber trabajo, no va a haber trabajo, si va a haber dinero para pagar la renta, si va a haber dinero, provisión para comprar mandado, para pagar biles. Pero este texto dice, no se preocupen por el día de mañana. Ahora, el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Así que les voy a pedir en esta tarde que no se preocupen por mañana. Vivan el día de hoy, vivan su presente. Y sabemos que tenemos un Dios que se encarga de nuestro futuro. Amén. Ahora, así que esta palabra, sé que va a ser una palabra fresca para el corazón de nosotros. Sé que Dios nos va a hablar en esta tarde, sé que Dios nos va a fortalecer en esta tarde. Y vamos a empezar con una oración, y así vamos a empezar con a hablar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, sí, en esta tarde. Venimos delante de ti, Señor, en este domingo, Padre. Te ponemos, Padre, todo lo que se vaya a decir en esta tarde. Padre, yo te pido, Señor, que podamos recibir esta palabra, Señor. Que sea como algo fresco para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Padre. Yo te pido, Señor, a todos aquellos que están conectados en esta tarde y aquellos que se van a conectar, Padre, que tú les des una palabra de consuelo, que tú les des una palabra de esperanza, que tú los fortalezcas en estos momentos difíciles, Padre, que estamos viviendo. Sé que, Padre, que cada mañana trae su propio afán, como tu palabra lo dice. Danos esa certeza en nuestro corazón, Señor, de que tu palabra dice que primeramente te busquemos a ti, Señor. A ti, en ti es donde está nuestro refugio, en ti es donde están nuestras fuerzas, en ti es donde está nuestra esperanza. Y que después todo lo que nosotros necesitamos, Padre, tú lo vas a suplir conforme, Padre, conforme a tu propósito en gloria, Padre. En este domingo te ponemos esta palabra, Señor. Yo te pido que uses a mi esposa en este domingo, Padre, que salga esa palabra de aliento, que salga esa palabra de consuelo para aquellos corazones que nos están escuchando en esta tarde. Te damos las gracias por este domingo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones. Te bendecimos, te amamos, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor. Toma el control de todo lo que se vaya a hablar, de todo lo que se vaya a decir, Señor. Tú mereces la gloria y la honra, Padre. Nadie más que tú, Señor. Eres digno de alabanza, eres digno de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así le vamos a dar el tiempo a mi esposa. Ella trae la palabra el día de hoy. Sé que traes una palabra muy bonita, sí, para fortalecer nuestros corazones. Y gracias a todos los que están conectados. Está César, está Marillita, está hermano, está Oscar. Le damos la bienvenida a todos. Bendiciones, y los dejo con mi esposa. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este domingo. Y espero totalmente que puedas abrir tu corazón en esta tarde. Y siempre lo oro, y siempre yo misma hago esta oración para mí. Señor, dame un corazón enseñable. Dame un corazón que pueda recibir de otros tu verdad, tu palabra. Que yo pueda, Señor, atesorar lo que escuche y lo pueda poner por práctica. Y hoy oro para que cada uno de ustedes puedan atesorar esta palabra. Que esta palabra traiga aliento, que traiga fortaleza, que traiga esperanza, que traiga en realidad un refrigerio a tu alma, a tu corazón. Bueno, hoy quiero hablarles de una historia, pero no quiero pasar por alto lo que estamos experimentando en este día, en estos días pasados.
estamos experimentando mucha calor. Aquí en la ciudad donde yo estoy, está muy caliente, está muy, muy sofocado, muy caliente. Te sales afuera, yo le digo a mi esposo, me salgo para allá afuera, hasta las lagartijas se quedan aplastadas del calor que estamos experimentando. Estamos a 109 dígitos, 108, toda la semana se experimenta que así va a estar. Entonces estamos sufriendo muchísima calor, muchísima calor. Bueno, yo te quiero contar una historia que no muy diferente pasó hace más de 2000 años. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él comenzó a predicar el evangelio, llevaba esperanza, llevaba salvación, llevaba sanidad. Junto con sus discípulos, ellos iban y pasaban a diferentes ciudades. Pues te cuento, en ese tiempo no había carros, no había tantos medios para poder llegar a esas ciudades, entonces tenían que caminar. Y pues realmente pasaban unos calores que eso se asemeja a lo que está pasando hoy. Yo ayer tan solo fui a pasear al perrito de casa, a Charlie, y lo llevé al parque. Es una cuadrita, aquí el parque de la comunidad donde yo vivo, y yo venía roja, súper caliente estaba allá afuera. Bueno, esto me ayudó para poder un poquito entender lo que Jesús hacía, pero en realidad Jesús caminaba, o sea, por largos kilómetros para llegar a una ciudad. Y esta porción que yo quiero compartirte hoy se trata de eso. Jesús estaba caminando a una ciudad. Y yo voy a leer en el libro de Juan, el capítulo 4. Y son muchos versos que quiero compartir. Y voy a tener que apresurarme para poderlos compartir y poder llegar al punto de esta historia. Y realmente voy a tener que brincarme a unos versos, pero vamos a tratar de sincronizarnos y de poder entender la historia. Y dice en el verso 4 del libro de Juan, dice así, el verso 4, del 4 al 6, dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús le importaba, era importante que Jesús llegara a Samaria. Era algo que él quería hacer, que le urgía llegar a Samaria. El verso 4 del 4 al 6 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora, un pozo era una cisterna, o realmente era un pozo tan profundo, subterráneo, que dicen los historiadores que por debajo habían corrientes subterráneas de agua. Jesús dice que estaba cansado de haber caminado tanto mientras sus discípulos habían ido a buscar comida. Pero aquí podemos ver lo que nos dice Juan, que el Verbo se hizo carne. En pocas palabras, Jesús conoce lo que nosotros padecemos en esta tierra, porque Él fue hombre como nosotros. Y Él nos puede entender, porque Jesús, aquí podemos ver en este verso, que Él tenía limitaciones físicas también. Y Él dice que se cansó y necesitaba descansar y necesitaba tomar agua. Dice el verso, continúa el verso 7 al 9, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos entre sí no se tratan entre sí. Ahora, voy a hablar un poquito de la historia. Dice, los samaritanos tenían una pelea con los judíos. Ellos tenían una pelea de cómo adorar a Dios. Tenían un conflicto de muchos años de cómo adorar a Dios. Según los samaritanos decían, mis padres me enseñaron, o más bien, debemos de adorar a Dios en un monte. Y los judíos decían y defendían lo que ellos creían y decían, no, nosotros debemos de adorar a Jesús en Jerusalén. Ahora vemos un cuadro de una mujer frente a Jesús que vemos este cuadro de esta mujer. Ahora, Jesús jamás se fijó realmente en la nacionalidad de nadie. Jamás se fijó en el color de la piel de nadie. A Jesús jamás le importó el estatus de alguien. Jamás. Y podemos ver a un Jesús que sobrepasaba las cosas, que amaba tanto a la humanidad, que no le importaba, pasando todo eso por alto. El deseo de Jesús iba mucho más allá de una raza o de una religión. Iba mucho más profundo. Iba realmente a la necesidad del corazón. También podemos ver la importancia de esta escena. Porque realmente esta mujer estaba a punto de tener una cita divina. Algo iba a acontecer con esta mujer y Jesús. Ahora, Jesús siempre vino a esta tierra a dar, a hacer milagros, a transformar corazones y a hacer todo lo que nosotros necesitáramos. Pero aquí vemos una escena donde Jesús está pidiendo algo y está pidiendo lo más simple, el agua. Ahora, Jesús tuvo una cercanía con esta mujer samaritana. Jesús tenía un plan para esta mujer. Ahora, la hora, el tiempo que Jesús se encontró con esta mujer, dice que era la hora sexta. Se predice que esa hora era la hora del mediodía, donde realmente nadie podía ir a tomar agua a esa hora o a sacar agua de un pozo. Primero, porque había muchísima calor y no se soportaba la calor para ir a sacar agua de ese pozo. Lo que se acostumbraba ahí es que las mujeres iban por el agua o muy temprano o muy de tarde. Y la mayoría siempre iban en compañía. Esta mujer estaba sola en un tiempo tan complicado del día, cuando el calor estaba quemando. Jesús le pide de beber a esta mujer. Y dice el verso número 10 y el 12, dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes que sacarla. Y el pozo es, no tienes con qué sacarla, perdón. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Esta mujer estaba sorprendida con las palabras de Jesús. Ella estaba en su razonamiento intentando
comprender lo que Jesús le estaba pidiendo y le estaba diciendo, pero no podía comprender. Jesús no tenía una cubeta o no tenía un bote para sacar el agua. Y ella le decía, pero ¿cómo piensas sacarla? ¿Cómo piensas tú? ¿Por qué? Porque esta mujer estaba viendo con ojos naturales. Esta mujer estaba hablando de cómo lo iba a hacer naturalmente, mientras Jesús le estaba hablando de un lenguaje espiritual y le estaba hablando de una agua espiritual. Ella dice, el pozo es muy hondo. Y en realidad el pozo era muy profundo, que él necesitaría, o sea, físicamente él hubiera necesitado una cubeta para sacar el agua. Pero Jesús iba hacia los extremos, o sea, Jesús iba mucho más allá. Jesús estaba viendo lo imposible. Y la mujer decía, no creo que lo vas a poder lograr si no tienes las herramientas que se necesitan para sacar esta agua. Y muchas veces me puedo imaginar que esta mujer miraba las cosas tan imposibles en su vida, porque la naturaleza nos hace ver las cosas tan imposibles. Pero en lo espiritual, Dios nos hace ver las cosas tan extravagantes, tan grandes, tan lo imposible lo hace ver posible. Y ese es Jesús. Mientras esta mujer decía, Jesús la continuaba escuchando. Y la escuchaba y la escuchaba. Y ella le decía, ¿dónde está esa agua? Ahora yo me puedo imaginar a esa mujer ver esa agua que nunca había probado. O sea, me puedo imaginar que ella decía, ¿de qué agua me está hablando? ¿Habrá otro pozo cerca de aquí que yo desconozco? Me puedo imaginar a esa mujer diciendo o haciéndose esas preguntas. Porque Jesús le estaba prometiendo una agua que no iba ella jamás a tener sed de nuevo. Esta mujer no tenía ni la menor idea de que estaba hablando con un hombre diferente y estaba hablando con Jesús. Y el verso 13, él responde y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Le hablaba de esa agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten una cosa. Jesús jamás le habló a esa mujer de salvación, ni tampoco le habló de perdón de pecados. Jesús le habló de una agua que saciaría su sed y que ella nunca iba a tener que buscar de nuevo esa agua que ella necesitaba en ese momento. Quizás esta mujer había vivido mucho tiempo buscando algo que no podía encontrar. Quizás buscaba esta mujer aceptación, seguridad, protección, una familia, el respeto, el cuidado, un estado financiero estable, o quizás estaba buscando el amor. Jesús sabía todo esto. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. El amor de Jesús por esta mujer era tan grande que deseaba darle la libertad que esta mujer necesitaba.
deseaba sanarle y entregarle el amor que tanto tiempo mendigaba. Necesitaba entregarle el perdón. ¿Por qué? Porque Jesús es la única fuente de vida eterna. Es el único agua que puede saciar la sed de cualquier persona. Y Jesús quería ser esta agua que saciara todas las necesidades que esta mujer tenía. Y en el verso 15 dice, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Yo me puedo imaginar a esta mujer, Señor, dame de esa agua que tú estás diciendo. Yo necesito esa agua que tú estás diciendo para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer tenía una necesidad muy grande. Ella decía, yo lo único que quiero es dejar de seguir batallando. Al momento que ella hace esa expresión de que ya no quiero venir a sacarla, esta mujer dice, ya no quiero estar batallando más. Ya no quiero seguir viniendo a este pozo. Ya no quiero caminar tanto en medio de tanta calor. Ya no quiero estar escondiéndome de todos. Ya no quiero pasar vergüenza. Ya no quiero sentirme rechazada. Ya no quiero sentirme agotada como me siento hoy. Ya no quiero vivir cansada. ¿Y sabes? Yo me puedo identificar con esta mujer. Cuando llegas a un punto con Dios y le dices, Señor, ya estoy cansada de vivir esta vida. Ya estoy exhausta. Ya estoy por reventar. Me siento miserable. Me siento que me he llenado de egoísmo, siento que mi corazón se ha llenado de orgullo, siento que mi corazón ya no vive agradecido a ti, siento que mi corazón vive en apariencia. Yo me puedo imaginar a esta mujer que dijo, me vas a dar un agua y yo ya no tengo que venir a este pozo más. ¡Wow! Esta mujer, me imagino que se le abrieron sus ojos. Ya no voy a batallar más. Esta mujer vivía en una tortura continua. El sufrimiento del sol físicamente. Y no se puede decir más que de su alma. También. Y ella honestamente le decía a Dios, Señor, dame de esa agua. Pero Jesús le hablaba de una agua más poderosa. Jesús le hablaba de una agua que iba a llenar todo su corazón. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero aquí me encanta lo que hizo Jesús. Jesús voltea y le hace ver a esta mujer y le dice, ya no vas a tener sed con el agua que yo te estoy ofreciendo. Ya no tienes que vivir miserablemente. Ya no tienes que vivir en tortura. Ya no tienes que vivir bajo la falsedad. Ya no tienes que vivir así, bajo condenación. Y Jesús voltea la conversación con la mujer samaritana y le hace una pregunta mucho más íntima y mucho más confrontadora. Y eso lo podemos ver en el verso 16. Y le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto me recuerda a una conversación con Dios. Esto me recuerda a mí, a un tiempo con Dios,
donde Dios me decía, Daniela, vamos a hacer cuentas tú y yo. Vamos a hablar sinceramente tú y yo. Y esta mujer estaba siendo, no descubierta, pero sí estaba teniendo una conversación íntima con Jesús. Jesús la intentó llevar a su estado, cuál era su realidad. Y Jesús, en su amor, jamás le dijo, ¿por qué? Jamás le dijo, jamás le criticó, jamás le gritó. Jesús, con una voz pasible, le dijo, es verdad lo que tú me acabas de decir. Esta mujer respondió, no tengo marido. Jesús ya lo sabía, como Él sabe todas las cosas, como Él sabe todo lo que nosotros pasamos, lo que necesitamos, dónde estamos siendo deficientes. Él lo sabe todo, pero Él quería escuchar a la mujer samaritana. Él quiere escucharnos a nosotros. A Él le interesa escucharnos. Pero Él quiere escucharlo con nuestros propios labios. Esa mujer estaba llena de fracaso. Esta mujer vivía a escondidas. Esta mujer era una mujer adúltera que tenía problemas. Esta mujer tenía mucha vergüenza. Esta mujer estaba llena de condenación. Esta mujer vivía en un continuo, en una continua condenación. El temor, estaba llena de temor, estaba llena de vergüenza, estaba llena de falsedad, estaba llena de rechazo, estaba llena de soledad, estaba llena de amargura, estaba llena de menosprecio, estaba aislada, con profundos vacíos internos. Una persona que está llena de condenación, de la misma manera vive. La condenación es un tormento, es un castigo, pero Jesús quería salvarla, quería darle la libertad y quería sacarla de toda la esclavitud donde esa mujer estaba. Ahora, el antónimo de condenación es salvación. Todos nosotros necesitamos de un salvador. Daniela necesitaba de un salvador. José necesitaba de un salvador. Así es que todos nosotros necesitamos de un salvador. Ahora, una pregunta. ¿Cómo vive una persona que continuamente vive escondida o que esconde algo? ¿Cómo vive una persona que continuamente vive a escondidas? Una persona que vive continuamente a escondidas, ¿vive con qué? ¿Con temor? ¿Vive con miedo a ser descubierto? ¿Vive con miedo a ser confrontado? ¿Vive con una autosuficiencia en alto nivel que dice, yo puedo sola, yo puedo solo, yo puedo dejar de fumar si yo quiero, yo puedo dejar de tomar si yo quiero, yo puedo dejar lo que estoy haciendo si yo quiero, pero como no le hago mal a nadie, lo continúo haciendo, pero te continúas dañando? Autosuficiencia. Por orgullo, una persona que vive en escondidas, vive con mucho orgullo, vive con memorias que le lastiman tanto, quizás porque hayas maltratado a tus hijos o maltratado a tu esposa,
quizás porque te divorciaste, quizás porque hay mucha vergüenza, quizás porque has vivido en apariencias como yo lo viví por mucho tiempo, quizás porque hay muchos secretos en tu corazón, o porque hay muchas voces que te gritan, no vas a poder, eres un fracaso. Esto es una persona que vive escondiéndose. El pecado siempre traerá destrucción a nuestra vida, mientras que el amor de Dios siempre nos dará esperanza y nos dará esa agua que saciará nuestra sed. El amor de Jesús fue tan grande para la humanidad y para esta mujer samaritana, que aún en tanto todo lo que él tenía que hacer, él quería pasar y le era preocupante, le era una necesidad pasar por Samaria. Y miren lo que dice el verso 19 al 26, y lo voy a parafrasear un poquito porque es bastante largo. Dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vuelve la mujer con la misma historia. Y le dice, la mujer samaritana, y le dice, pero es que mis padres me han enseñado y me han dicho que nosotros vamos a adorar en el monte. Que nosotros es la forma que vamos a adorar en el monte. Y Jesús le dice, créeme, mujer, vosotros adoráis a lo que no sabéis, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por tanto, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Jesús le aclara y dice continuamente, o sigue continuando el verso, pero dice aquí me quiero parar. Jesús le aclara a esta mujer que tenía un buen conocimiento de sus antepasados, que tenía religión, que conocía todo lo que que ella tenía conocimiento de lo que le habían enseñado, pero que era simplemente religión. La religión le dice al pecador, no hay manera, tú continúas siendo pecador. Pero Jesús le estaba diciendo otra cosa y le estaba enseñando a esta mujer que no era el monte, que no era Jerusalén, que él quería y venía con un plan y un propósito, y era transformar su corazón. Que Dios estaba buscando verdaderos adoradores y no eran religiosos. Y los adoradores estaba hablando de corazones. Estaba hablando de corazones rendidos a él, de corazones que vivían en un agradecimiento, de corazones que iban mucho más de una alabanza. Estaba hablando de un corazón que verdaderamente entendiera que era adorar a Dios con libertad. Jesús le estaba diciendo, yo soy lo que tú necesitas, mujer. Yo soy esa fuente de agua que tú necesitas. Jesús hoy te dice eso a ti. Yo soy el agua que tú necesitas el día de hoy. Yo soy la esperanza de vida. Yo soy tu refugio. Yo soy esa fuente inagotable. Yo soy la respuesta de tu vida. Yo soy quien te ama más que cualquier ser humano. Yo soy el que te ama. Yo soy quien te acepta. Yo soy quien te perdona. Yo soy
el que te dará descanso y te dará un descanso hasta tu alma. Yo soy el que vendo tus heridas. Yo soy el agua que tú necesitas. Y Jesús se lo decía a esta mujer. Yo soy lo que has buscado por años. Yo soy. Decía Jesús, yo estoy buscando adoradores de verdad. Eso es lo que el Padre le deleita. Gente real, gente que acepte, que vea hacia su interior, que pueda ver y arrepentirse y reconocer que ha sido débil. A Jesús le era importante, le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era importante pasar por Santa Clarita. A Jesús le es importante pasar por Colombia. A Jesús le es importante pasar por todos los rincones de la tierra. A Jesús le es importante pasar por tu casa. A Jesús le es importante. La costumbre nos puede alejar de esa fuente de agua. El acomodarnos ante un mundo vano nos puede alejar de esa agua de vida. La religión nos puede apartar de esa agua de vida. El orgullo, el pecado, ya lo hemos visto, nos pueden separar de esa agua vida, esa agua viva. El Padre nos amó tanto, dice la palabra de Dios. Y constantemente nos recuerda que nos ama tanto, tanto, que dio a su Hijo por amor a nosotros. Lo ofreció como un sacrificio vivo para nosotros. Lo entregó como un cordero para que nosotros fuésemos salvos. Jesús es la esperanza de vida. Jesús es el que transformó mi corazón. A Jesús, Él desea, a Él le interesa pasar por Samaria y le puedes poner el nombre tuyo. A Él le interesa pasar por donde está Daniela. A Él le interesa pasar aquí. A Él le intereso yo. Hay un canto que me encanta, que es un canto viejito, que es un canto que ha tocado mi corazón esta mañana. Y mientras yo estaba haciendo estas palabras y acomodando este bosquejo, Dios me traía mucha, mucha memoria, me traía mucha esperanza. Y realmente yo quiero dejar en tu corazón que Dios te ama tanto, que Dios se complace contigo, que Dios nunca te va a rechazar, que Él siempre va a estar contigo y para ti, que tal como Jesús se tomó el tiempo y decidió pasar por Samaria para encontrarse y transformar la vida de esta mujer, así también se preocupa por ti. Él desea pasar donde tú estás. Y Él desea tener una conversación contigo. Porque qué lindo es tener esa conversación con Jesús. Qué lindo es que tú puedas tener esa conversación con Él y decir, Daniela, te estás alejando de mi agua. Y ya te está molestando todo lo que está alrededor de ti. Daniela, te estás alejando del agradecimiento. Daniela, estás hoy resentido tu corazón.
te estás alejando de esa agua. Ven, llénate de mi agua para que en tu interior pueda fluir esa agua y ríos de agua viva puedan fluir. Y ríos de perdón, y ríos de transformación, ríos de poder, ríos de salvación. Y hoy te animo a que te pegues con Dios y puedas sincerar tu corazón a Dios y dile: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero tratar algo contigo. Mira, Señor, sé que tú ya lo sabes, pero tengo que decírtelo, tengo que confesártelo porque sé que ya lo sabes. Yo necesito esa agua tuya en este día. Yo necesito que tú entres a mi corazón. Yo necesito que tú me traigas, Señor, de nuevo. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú continúes haciendo la obra que estás haciendo en mi vida, que la comenzaste un día. Señor, yo no quiero vivir en condenación. Yo no quiero vivir en temor. Yo no quiero vivir en pánico. Yo no quiero vivir aislado. Yo quiero vivir en libertad. Yo no quiero vivir con secretos. Yo quiero vivir en libertad. Y Jesús, le es importante, le es necesario hoy pasar por Samaria. Dile: Señor, pasa, pasa por aquí, pasa por aquí esta noche, esta tarde, pasa por aquí, pasa por aquí. Hay un canto que me encanta y se los dije esta mañana. Yo voy a tratar de cantarlo un poquito. Y este canto va así. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cántenlo conmigo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Es un canto muy viejito, pero quiero dejar en tu corazón. Y te pido que ores esta oración. Diga: Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito que refresques mi corazón, Señor. Que inundes mi ser con esa agua de vida eterna. Señor, lléname, Padre. El camino ha sido difícil. El estar de pie ha sido complicado. Pero tú que estuviste aquí en la tierra, Señor, sabes que fue complicado y tú me puedes entender, Señor. Pero hoy, Señor, he decidido, Señor, estar pegado a esa agua que sacia, esa agua que llena, esa agua donde yo deseo ser sumergido. Sumérgenos, Señor, en ese río. Sumérgenos, Padre, en esta tarde. Sumérgenos, Señor. Sumérgenos. Necesitamos, Señor, de ti. Este mundo necesita de ti. Todos necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque podemos ir a ti, Señor.
podemos ir confiadamente ante ti, Señor, sabiendo, Señor, que recibiremos esa agua que nosotros necesitamos, que parará nuestra sed y no tendremos sed jamás. Mientras estemos pegados a ti, Señor, nunca tendremos sed jamás. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu amor tan incondicional, tu amor tan puro, tu amor tan auténtico. Gracias, Señor, porque hoy nos vuelves a recordar, Señor, que tú siempre serás esa agua que toda la humanidad necesita. Gracias porque tú jamás nos vas a rechazar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bueno, quiero darle las gracias a todos por conectarse. Gracias por estar aquí y les dejo esta palabra. Que puedan disfrutarla, que puedan ir a estos versos tan apasionados, tan hermosos, y puedan seguir refrescando su alma esta semana, que sea una semana de mucha bendición, que sea una semana donde podamos tener esas conversaciones entre padre e hijos, donde podamos disfrutarnos entre Dios y nosotros, donde podamos ser sinceros, sincerarnos con Dios y poder decir, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, aquí estoy, Señor. Y pueda recibir de Él su verdad, pueda recibir su amor, pueda recibir su perdón. Quiero animarles que continúen peleando esta batalla tan hermosa, difícil, pero agarrados del Señor. También les deseamos invitar a todos los que gusten seguirse conectando a las clases de restauración que estamos dando los martes a las 7. Cualquier persona que esté interesada puede escribirnos por inbox. Es un privilegio para nosotros el poder dar estas clases y a eso fuimos llamados, así es que estamos muy contentos por ello. También el próximo domingo estamos aquí en el mismo canal a las 5 de la tarde compartiendo algo que Dios haya puesto en nuestro corazón. De igual manera, les quiero dar una invitación. El próximo sábado a las 6 de la tarde, aquí mismo por Facebook, estaré teniendo una entrevista con Liliana García, una mujer que tiene un testimonio muy hermoso, una mujer que ha sido un instrumento hermoso para mi restauración, para la restauración de mi familia. Ella va a estar con nosotros, bueno, va a estar conmigo el sábado a las 5 de la tarde, no, perdón, a las 6 de la tarde, corrijo, 6 de la tarde, no se lo pierdan, pueden conectarse, compartan. Ese enlace va a estar muy hermoso y también para que puedan disfrutar de un testimonio poderoso. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde por aquí. Ya les pondré los anuncios y para que se puedan conectar. Así es que les damos las gracias nuevamente por conectarse. Les amamos, les bendecimos, que tengan una semana espectacular. Que Dios los bendiga, que bendiga su entrada, su salida, que el Señor prueba todo lo que ustedes necesiten y que también tengan una semana donde puedan tener buenas conversaciones o buenas conversaciones con nuestro Padre Celestial. Les amamos, les bendecimos, familia de Bethesda, les amamos, nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.